El buen samaritano, una historia contada por Jesús. Un día le preguntaron a Jesús: "Siempre nos dices que amemos a nuestro prójimo, pero ¿quién es mi prójimo?" Así que Jesús les contó esta historia. Este es Sergio. Sergio emprendió un viaje a una ciudad lejana. En el camino habían unos ladrones. Y cuando estos vieron a Sergio, le dieron una paliza y le robaron todo lo que tenía. Él ni siquiera podía moverse. Y en ese momento, un hombre que caminaba pasó por su lado. Era un sacerdote, alguien que enseñaba a las personas sobre Dios. El sacerdote vio a Sergio, pero no le ayudó, sino que pasó de largo. Otro hombre pasaba por ahí. Este hombre era alguien que trabajaba en el templo. Él ve a Sergio y se da cuenta de que está herido, pero en vez de ayudarle, simplemente pasa de largo como el sacerdote. La tercera persona que pasa a su lado es un extranjero, un samaritano. A los judíos no les gustaban los samaritanos porque tenían una religión diferente a ellos. El samaritano ve a Sergio y corre a ayudarle inmediatamente. Le cura las heridas y le lleva al hotel más cercano. Allí paga una habitación para Sergio, para que pueda recuperarse. Se queda con Sergio por una noche y le cuida antes de que se vaya de viaje. Luego, Jesús preguntó a los que le escuchaban: "¿Quién trató a Sergio como su prójimo?" Ellos contestaron: "El hombre que le ayudó." "Así es, ustedes deben hacer lo mismo", dijo Jesús.